¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentran en diciembre. Espero que todos y cada uno se encuentren muy muy bien. Aquí andamos bien despeinados. ¿Y dónde creen que les estamos grabando? ¿De dónde? Aparte del carro. Pues obvio, ¿no? El amor, ¿dónde estamos? Vamos entrando a un rancho que se llama Churumuco. Amor, apaga la cámara. Okay. Bueno, ya volvimos. Una pequeña disculpa. Estaban los policías ahí. Y pues, no sé, a lo mejor se molestan, ¿no? Sí. Algunos se molestan. Y pues, para andarse evitando uno tanta cosa, pues bueno. Acá, amor, ¿en qué estamos? Que vamos en un rancho que se llama Churumuco. Llevamos como, ¿cuántas? ¿3 horas manejando? Sí, aproximadamente, ¿verdad? 3 horas. Llevamos despiertos desde las 4 de la mañana. Van a decir, ¿por qué tan temprano? Es que en que uno hacía sus cosas, salimos a las 5 de ahí de Altamirano. Y ahora puedo decir de todo corazón que los paisajes aquí están hermosos. Bien, bien bonito. Vinimos disfrutando de lo que fue también el amanecer. Los paisajes están hermosos. Le digo, es lo que me encanta de los viajes en carretera. Pero bueno, fuera de todo, ya les voy a decir a quién vamos a visitar. Vamos a visitar a nuestros amigos de Edman Show. Ellos pues tienen mucho tiempo invitándonos a que vayamos a Pexingán, de que vayamos. Pero nuevamente le repito, por causas de trabajo, por él, pues no hemos podido, ¿no? Y a veces poníamos fecha y decíamos, vamos a ir tal día o vamos a ir a tal día. Y pues, ¿saben qué? Pues no se podía. O sea, siempre salía un pequeño inconveniente y pues teníamos que cancelar. Pero dijimos esta vez, vamos a ir, se los debemos. Vinieron a nuestra boda, son unas personas muy, muy agradables. Yo soy fan de Lentes y puedo decir con toda certeza, Lentes, camarada, amigo mío, yo te entiendo. Cuando los guachis llegaron allá al rancho y se rieron de ti porque venías bien mareado y te vomitaste, yo te entiendo, hermano. Yo puedo entenderte completamente con todo mi corazón porque me pasó. Atrás había más curvas y estaba bien, bien feo antes de llegar ahí a Churumuco y andaba como que de, Ahorita se me está pasando porque ya me tomé unas pastillas. Pero no, hombre, mi estómago por un momento me dijo, ey, ya. Como dice el meme, güey, ya. Quiero vomitar. Sí, o sea, la verdad. Pero sí, nos sentimos muy contentos porque uno, vamos a ver a nuestros amigos. Dos, vamos a conocer a Paxingán. Y tres, pues vamos a ir a la feria. Vamos a estar un ratito por allá también. Vamos a ver qué actividades hacemos aquí con los muchachos. Y me siento contenta. La verdad, me siento bien contenta. Ya que raro los fines de semana que pasamos bien completamente juntos. Y este es uno de ellos. Es que nos vemos más adelantito. Lo voy a estar grabando por el camino. Espero que el camino al menos les guste los paisajes. Si son de mi querido México, van a recordar sus tiempos. Si son de otros países, espero que disfruten mi país, que vean su tradición, que vean su vegetación, que vean parte de, que lo disfruten igual como lo hago yo. Es que bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí y comencemos. Seguimos viajando, quédense con nosotros y nos vemos más adelante. Es un municipio.
ahorita ha pasado un poquito de todo. ¿Qué me decir? Le diría a Candy que la verdad está bien tranquilo el viaje. Hay puestos de seguridad de la policía civil. Así decía. Y los militares, ¿verdad? La Guardia Nacional. Ah, y la gendarmería. Todo eso. Sí, y le digo a él, pues está bien, uno se siente bien, se siente seguro. Porque muchos hemos escuchado que para acá estos caminos están feos, están peligrosos y que pasa de todo. Pero lo único que ha pasado aquí es que si este carro llega completo a la casa de regreso, ya es ganancia. Porque tiene una puntería para los hoyos. Pero no son hoyos. O sea, son como bajos. Como que lo hicieron a propósito, pero no se mira. Nomás de repente cae. Pero sí llega completo. Es el de los viajes, tiene que llegar. Y a mi mamá. Pero bueno, a mí ya me dio como sueñito, pero no me quiero dormir. Hay ratitos como que ya ando como cabeceando, ¿verdad? Pero yo no me quiero dormir porque ya falta bien poco para llegar. O sea, faltan 50 minutos. Y yo sé que si yo me duermo, me voy a despertar bien jetuda. La verdad. Porque me voy a despertar bien, la neta, bien mal. Bien norteada. Y pues como que no, ¿verdad? Pues, que no tiene caso dormirme. Pero bueno, solamente quería decirle dónde estamos. Quería mostrarles un poquito dónde estamos. Miren, ahí hay una casita de vigilancia, policía de Michoacán. Voy a bajar la cámara nuevamente. Nos vemos en un ratito más. Grabó. Aquí mero, aquí fue. ¿Sí? Disculpe, ¿cómo se llama aquí? Cipurán. Ah, ok. Ay, huele bien rico. ¿Cuánto da la orden? Es por pieza, a 12 pesos la pieza. No. Deme 3, por favor. Pero sí los prepara, ¿verdad? Sí, sí, con crema y salsa. No sabe las ganas que les he tenido. Ahí traigo bolsas para que si quieres llevar. Para que lleves, le lleves a la familia, ¿dónde va? Ah, vamos para Pachingán, vamos a ver unos amigos. Ah, sí. Ya no está muy lejos aquí, ¿verdad? No. En una hora te pones allá fácil. En menos de una hora. De Cuatro Caminos, allá son como 25 minutos. Ya no está tan lejos entonces. ¿Te sabes en Cuatro Caminos, no? No, es la primera vez que venimos para acá. Sí. Ahí, Cuatro Caminos, ahí se ve la Pachingán. ¿Le pongo harta de crema? Sí, salsa, por favor. La salsa está picosita, ¿no importa? Ah, no importa. Dicen que si no pica, no está bueno. ¿A eso? Le dije a una señora, ¿le pongo chile? Dijo, sí, dice una comida, sin chile no es comida. ¿Eso sí? Le pongo más salsa si quieres. Échale un poquito más. ¿Le echa queso o no? No tiene. ¿Queso no tiene? Mire, pruébenos. Estamos comiendo aquí unos ricos chepos que la verdad tenían las ganas, pero ya están bien, pero bien ricos. ¿Más chareado? Yo creo que mejor allá. Nada más que son unos chepos. Es crema con unos chepos. Van a decir, baby, ¿por eso estás como estás? Estoy bien mal alimentada. Me tratan mal. Ajá. Pero están bien ricos. O sea, de cada quien. Muy buen sabor. Nos vemos, suerte. Gracias, que le vaya bien. Gracias.
Bien amables, ¿eh? Vamos a seguir. Miren, ahora sí, vámonos ya. Ahora sí, hasta Patzingán. No vamos a parar. Bueno, no, ahí vamos a parar. Es que ahorita estamos en un lugar que se me hizo muy interesante su nombre. Este lugar se llama La Gallina. Así se llama. Dice Benja. ¿Y el pollo? ¿Dónde estará el pollo? No sé, amor. Mi pollo está ahí en la casa. Lo que te iba a decir. Pero bueno, nos vemos allá. Gracias por estar aquí. Y vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Llegamos a Patzingán. Me dormí. Yo no me quería dormir. Tú no te querías dormir, pero no. Te dormiste. Me habías despertado. Pues ya te desperté. Bueno, llegamos aquí a Patzingán. Está bonito. Sí. Se mira bien tranquilo. Sí, me quedé bien dormida. Bien dormida. Santo Dios. Bien, le puedo dar una visa para acá. Y sí, Ay, sería bonito. Hey. No, dos servimos leones. Mira, ¿no tienen dominos? Tenemos actualizados. Hey. ¿Sí, pues? Bueno, vamos. Mira, hey, no. Bienvenidos, bienvenidos. Yo creo... Ibas a ir a la tierra caliente, pero aquí no es tierra caliente. Está igual, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Hola, hola. ¿Qué, Benja? ¿Cómo les fue? Bien. Bien, bien. Todo el camino. Unos que otro bache. Ah, no, no, casi ni hay bache. ¡Tiene una puntería! Así me dijo. Oye, a ver si el carro de Benja llega completo, porque trae una puntería donde... No, pero no son baches. No sé si es... Son cráteres esos. No, es como, en lugar de hacer un tope hacia arriba, lo hacen hacia abajo. Ah, ¿no? ya. Es y que esa es nueva tecnología, sí, de carreteras. ¿Te mira más delgado? Estoy más delgado. He bajado 5 kilos. Voy llegando de Morelia. ¿A poco? Sí, me vine ahorita en la mañana. Ah, mira. Voy a llevar a mis papás a una cita médica, pero me regresé. Dije, ya es que te había hecho. Ajá. Dije, Vivi, dime, porque voy a andar a las carreras. No, pero dije, pero para organizarme principalmente. Sí, sí. Pero pásale. Okay. Sí. Este es de res. ¿Me da las tortillotas? ¿Cómo las hace mi mamá? Ey, bien grandotas. Miren, ya estamos aquí con nuestros amigos Edgar e Iván. ¿Qué tal? Casi no andamos modorros. Se achú. Y pues nos trajeron a comer. ¿Qué más les falta? Es que les digo que me siento media... Dinero, no me falta, señora. Ay, me siento bien, bien noteada. Le había encargado una coca a la muchacha. ¿Quieres hielo? Sí, por favor. ¿Les hace falta algo más? Y pues vamos a comer. ¿Esto lo han probado ustedes? Aquí no. No, pues no. Tiene una cucharita aquí, mira, para ti. Mira, este platillo es bien típico, pues aquí en Apatzingán. Y Ferrioni. ¿Ferrioni? ¿Qué Ferrioni? Mira, ¿cómo está aquí? ¿Te le tomo una foto? ¿Ya me tomé? ¿Con mi mamá? Va, ya es hora que te vayas a la casa, ¿verdad? ¿Dónde le ibas entonces a subir tan rato a la feria? No. ¿Ahí a los juegos? No, soy culo. Bueno, quizás... ¿Y si le decimos a Lentos que suba contigo? A los caballitos, ese a los... Ese sí sube, ¿eh? No, ese sí sube, ese sí. Ese ni lo reten. No, yo sí no. Que no sean unos besos también, porque también se pone el güey. No estás solo, güey. No anda a la playa. Ah. A ver, ¿dónde estamos?
Estamos en Plaza Aquia, una de las nuevas plazas que tenemos aquí en Apatzingán. Llegó el progreso a Apatzingán, algo nuevo, algo bonito. Tenemos cine después de quién sabe cuántos años que no había un cine aquí. Porque antes sí había, pero eso es así como de que pagabas un boleto y podías quemarte como unas 10 películas todo el día, ¿no, Iván? Había aquí en Apatzingán. De hecho, llegó a haber hasta 3 o 4 cines así en función. Pero no eran así cadenas, sino eran cines piratas. Locales. De hecho, de aquí no nos han corrido tampoco. No, ya tenemos buena relación porque hay lugares en Apatzingán donde tenemos prohibido llegar, pero aquí todavía no. Todavía no llegan a esa etapa. No, es que ya sabes lo que dicen por ahí. Uno no es profeta en su tierra. Pero para venir a distraerte un ratito, ver una peliculita, uh-huh. Otro negocio acá dedicamos al Asics también. ¿De los de Brincolín se han ido a esos también, o los de Brincolín? No. También el Fly Trampolín. Son así de brincolines. Están favoritos también. Que no se hagan, Iván, tienen que probar la morisqueta. Tienen que probar la morisqueta. Ese es el platillo bandera de Apatzingán y ese sí no se van a escapar. Si no es que hasta te la avientas. En la cara, sí. ¿Cómo? No, es que hoy no traigo ganas de cocinar. Pero si gustan, yo me rifo una morisquetita. No, si no, al rato vamos a la hora de la comida. Vamos a buscar. Dice, no sé que me empaches, mejor la compro. No, ya me diste. Ya cocinaste una vez allá sí. En el sí. Rancho. Riquísima, bueno, ¿verdad? Sí. Hacemos un recorrido gastronómico por Apatzingán. Varias cositas que prueben. Porque no es por presunción, pero Apatzingán sí. Algo que le reconozco es que tenemos buenos platillos, muy buena comida aquí. Ustedes digan, ¿qué quieren hacer? ¿Qué más les podemos ustedes hacer? Ustedes mandan, nosotros nada más. Yo cuando ando cansado me vengo al cine a dormir. Se duerme bien a gusto. Mira, como a esta hora que no hay gente, te metes hasta atrás ir en el cine. Es que ya tienes más de 30, güey. Ya con más de los 30, ya dices, déjame ir al cine. A ver, explica el nombre, a dormir, a ver, la más mala de la cartelera. Oye, si les preguntaste, la neta, que sean sinceros, si ¿sí les gustó la barbacoa de res? Sí, está bien buena. Digan la verdad. El sazón sí estaba muy bueno, el sazón. No sabía ni tanto a chuquilla como algunas otras. ¿Chuquilla? Sí. Es como... ¿Qué es como...? ¿Qué? Cuando ajá. Yo una vez vi un muchacho que según se estaba besando con su novia y la agarró y le dijo, uff, huele a pura chuki, algo así. Sí, yo también, esa palabra la he escuchado cuando tomas agua en un vaso y que huele como a sucio. Como a pues, huevo, como, ajá, ándale. Sí, exactamente. Un olor penetrado así, fuerte. Pero no, está muy rico, está sí, muy rico ahí. Ajá, me gustó. Está bien buena. Está un poquito cargado de condimentos, pero... No, pero fíjate, tenía eso, ¿verdad? No, está bueno. Estaba bueno. Qué bueno que les gustó, ese es uno de mis lugares favoritos y qué bueno que les... De hecho, hasta cuatro o cinco tortillas me eché. Ay, sí, tortillas, ahí. Tony come. Pero no se comparan como las que se aventó Vivi. Aquí el día de la chavindeca. Pero al rato coronamos con una, para que vean cómo está el rollo. Una chavindeca, una morisqueta. Y ahora sí la puedo comer con este ahora queso sí, Oaxaca, ahora sí. Sí, porque tengo bien preparado. ¿Ya traes tu protección? Sí, ya. Pues ahorita si quieren alguna nievecita, una paleta de hielo, una crepa, algo para un postrecito porque siempre es bueno. O si no, te los raspados del cotor son muy buenos. Ah, hay unos raspaditos, ¿los raspados les gustan? Sí. Entonces ahorita mejor vamos allá, hay un raspadito ahí con tu madrina. Venden uno que es de cacahuate con chamoy, que está buenísimo, ese está muy bueno. Y el de tamarindo con vainilla también está bueno. ¿Tamarindo? Sí. ¿Con vainilla? Un raspado de tamarindo con vainilla. No, los raspados de chorizo, bien. Ay, ya, es chisme, ya. Es uno de cacahuate con chamoy. Ajá. O sea, en realidad, pues, sí. Tiene de muchos sabores. Yo una le pregunté y dice que sí le piden así. Es que en realidad, pues, tienen todos los sabores. Tú le puedes combinar de lo que tú quieras. Y me dijo que una vez una niña pidió uno de vainilla con chamoy. Sí. Y dice, yo se lo vi. Sí, pues es que uno es ácido y el otro es dulce, entonces pues sí, debe haber buen match, pero pues ahorita vamos. Igual, vamos a caminar por aquí y ahorita los llevamos a esos ratos que están. Cabrón, ni parezco de aquí, estoy sudi, güey. Está haciendo calor. ¿No? No, ellos andan bien frescos. Y ese que traigo con mi sabroso. No, te quedas un bañadito y te venga. Es que no encontraba qué ponerme. Hoy temprano. Dije, ah, esta que no me pongo. Lo malo que no traes una de Chivas, es lo único bueno. Ahorita me quería comprar una, o me voy a comprar una. Ay, ¿qué pasó? Una de Cruz Azul, además. No, una de la América. Cruz Azul, no, dice que Cruz Azul. ¿Sí? No. Vamos a pactar una apuesta con Benja. Sí. Me parece bien. Además, hasta el rato no. Apuesta, ah, no, pero los penales. Es lo que les iba a decir. Venga. Yo vengo preparado para los penales. Tengo al portero perfecto. Y yo tengo a mi tiradora perfecta. Ah, pues tú sí. Ah, es que vamos a un campo. Las calentanas, ¿verdad? Vamos a un campo y armamos el reto, ¿qué?
Sí, 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 que se arme. Perfecto, ya está. Sí, pero pues para que lo pongas interesante, que una apuestita, algo. Pues. Eso te lo dejo a ti, tú eres el manager. ¿Qué quieren apostar? ¿Qué quieren perder? Híjole, pues la cenita, ¿o qué? La cenita. ¿Sí? La cenita, ¿va? Bueno, va, va. Señores, es Van Show contra Bibi y Benja, a ver qué tal se pone el reto. Y somos locales. Mira, si perdemos, yo tengo un plan, Bibi. Si perdemos, vamos a decir que los dejamos ganar por aficiones. Y si ganamos, pues decimos que nos somos. Nos pesó la localía. Exactamente. Sí, nos pesó la localía. No, pues sí. Pero vamos, un raspado. Eso yo sé que es garantía, le van a gustar. Okay. Es la edad. Tejuino. ¿Qué es? Tejuino. Es que no sé si necesitamos que primero lo pruebes. Oh, ya una claro. Vez que lo pruebes. Porque sí parece agua de tamarindo. Pruébalo. Antes de decirte los ingredientes. Porque luego hay gente que. No digo que este sea el caso del producto, pero hay a veces comidas o cosas que pruebas y te gusta, pero cuando te dicen de qué está hecho y sabes, no, mejor ya no. Entonces, digo, no es el caso. No es nada malo. Nada malo. No por nada se le dice el manjar de los dioses, don Remy. Párale uno acá, bien... Chucky's nice. Perronzote, como ustedes saben. Don Remy es el tejuinero más guapo del pueblo. Es el único. Ya, no hay más. Mira, originalmente el tejuino no es una bebida apatzinguense. De hecho, es de origen colimense, ¿verdad, don Remy? Pero aquí se popularizó mucho por la cuestión de que hace un chingo de calor. Es una bebida bien... refrescante. Refrescante. Y don Remy lo hace rico. Chéquelo ahí, Benja. Mira nada más. No, y habrá gente ahorita en los comentarios a lo mejor que diga, yo soy de Jalisco, yo soy de Colima, y no es así, todo eso, pero pues... Ah, todavía no están remiando, ¿verdad? Deja que... En Jalisco le ponen una bola de nieve. De limón, ¿no? Nieve de limoncito. Aquí don Remy lo hace rico. Me gusta cómo lo hace don Remy, ¿eh? A mí me encanta cómo lo hace don Remy. Bien sabroso. No, y mira. No, y eso que ahorita es temporada de mango, si no te le pone manguito sí, amarillito. Y a Vivi le encanta el mango, ¿no te digo? Entonces, fíjate, se mueve bien rico. Digo, perdón, una disculpa, dije, lo hace bien rico. Me falta algo, don Remy. La servilleta, no, ya puede. Ah, a ver, adelante. Mira, Vivi, haz la cata. No te imagines nada el sabor para que. No, pero parece agua de tamarindo. ¿Y te gusta el agua de tamarindo? Sí. Entonces por ahí ya vamos bien. ¿Qué pasa? No tiene tamarindo. Hay gente que piensa que tiene tamarindo. Sí. Y no le gusta. Está bueno, pero no sé a qué sabe. Ah, sí. ¿Ni te imaginas de qué es? Ajá. No, y es que don Remy lo hace bien rico. Así no era como en poder. Don Remy, ahí hacemos... Yo es el tripe de quinito. Deja que lo pruebe Benja primero. Dale a Benja, dale a Benja y este... Pruébalo, Benja, pruébalo. ¿Sabe qué? A limoncito, a sal. Déjalo que entre en tu boca. No le gustó. Es que lleva limón, pues, sal. No, pero eso es lo que le da como un toque, ¿sabes? Sí. Es que no puedes definirlo como dulce o ácido. Está bien bueno. Ajá. Está bien sabroso. Sí. Ahora sí, ya que le diga a don Remy de qué está hecho, ¿no? A ver si... O al menos traten de adivinar un ingrediente. A ver, Bibi, tú trata de adivinar un ingrediente del tejuino. Obviamente no vas a decir ni sal ni limón, ni chile, ¿verdad? No, ni hielo. Ni hielo, ni... Es un fermentado. Es un fermentado, pero ¿de qué crees que es el fermentado? No, mira. Mira, mija. ¿Quieres echarle chilito o así? Así se ve, gracias. ¿Sí? Adelante. No, la neta no. ¿No? ¿No das? Ni así algo que digas, ¿no? Por ejemplo, tamarindo. ¿Crees que tiene tamarindo? No. Se me viene otra cosa a la mente, pero no me acuerdo cómo se llama. Ok. No, pero está bien bueno. Está bueno. A ver, ahora sí, don Remy, díganos los ingredientes. O sea, obviamente la base, sin el secreto, acuérdese, porque nos demandan. Yeah. Otra vez. No, no es nada malo, es una tole normal. Una tole de masa de masa. Piloncillo. O sea, es un fermentado ya de la masa. ¿Masa? O sea, masa, como la masa sí, que es las tortillas. Es el atole como el de los buñuelos, más con piloncillo. Ajá. Y ya lo deja uno
de hoy guardo para mañana para que agarre el saborcito, es decir, que no vayan de fiesta. Hay lugares donde el tejuino es muy oloroso, fuerte, y es medio desagradable, pero te digo, a mí me gusta en lo personal con Don Remy porque... Lo deja en el punto exacto. Exactamente. No huele mal, sabe rico, refrescante. Como diría la canción, la chispa adecuada. Sí. Don Remy tiene el toque. ¿Sí les gusta entonces? Sí, la verdad, está sí. Bien rico. Yo a veces me compro el de a litro, este era... De michelada, cuando voy saliendo a trabajar y ay papá. Cuando te pagan la quincena. Cuando pagan la quincena. Parecido al tepache, no, pero, es que el tepache es de piña. Sí, ah, andale, casi, casi. Vamos. Pero ¿sabes cuando te refieres así como, como a masa? Luego se viene en la mente el atole caliente. De hecho, se pone. ¿Sí se hierve, no, don Remy? Sí. ¿Se hierve? Sí, va cocido. ¿Quieres? No, sí, va. Que la receta pues, secreta. Sí, sí. No, pues eso no me importa, lo que importa es darle cuidado. No, y es la mano. No sed y la, exactamente. Porque exactamente. Yo, nosotros una vez hicimos con Edgar. Para hacer qué malo nos salió una vez. Pero porque ahí te voy a decir que falló. Uno cuando cocina algo, no deja a don Remy que metan 10 manos. No, es don Remy. Y ahí todos metimos mano. ¿Te gustó? Está bien. Ay, rólame el mío porque pensé sí. Pensé que venía una vez con unos galones. Guache, ¿tú no tienes hijos? A mi guacha. No, ya no quiero. Está muy caro. Mi guache me sale caro. Mira, güey, se cortó lentes. ¿Se cortó? A ver, Edgar, ¿qué estamos haciendo? El día de hoy estamos aquí porque Benja nos retó. No, tú nos retaste, ¿no? No, tú nos retaste. Tú me retaste a mí. No, tú, ustedes mensajito. Nos retaron, ¿no? Con un mensajito me dijiste, ¿unos penales o qué? Y te dije, cuando vaya. Pues aquí estamos con Benja, tu señor esposo. Y tú también. Mira, pues las cochinadas que están haciendo aquí. Acaban de volar la pelota. Estamos aquí, se llama Deportivo Beba. Hay varias canchitas de fútbol. Y pues vamos a aceptar el reto. Ya no supe ni quién fue, si fuiste tú o yo. No, pero... fuiste tú quien me retó. Qué mal estoy. Pero ya vimos el nivel que traen cada uno y la neta sí, ya estamos temblando. Estamos sí. Temblando, ya vimos que Vivi pega más recio sin calzado. Oh, es que no traigo zapatos y le digo que no tengo tenis, que los tengo en el rancho. No, imagínate si los trajera. Ajá, pero le digo que hay que recordar los viejos tiempos cuando uno jugaba en el rancho. Cuando uno era niño, que jugaba esta noche sin zapatos descalzos. Bueno, eso sí. Cuando yo comencé a jugaba medio tiempo con tenis y medio tiempo sin tenis. No, pero mira, yo me imagino que por ejemplo, donde ustedes jugaban, ¿había pastito o no había pastito, no? No, piedras. Piedra y tierra, es que más. Aquí nosotros, por lo regular, aquí en La Pandigana es novedoso que ya hayan pavimentado varias calles, pero aquí uno jugaba en calles empedradas. Que casi todas las calles eran puras piedras, entonces también era la escarapelada de los dedos, así que ya le pegabas lentes. ¿Te acuerdas cuando te marcabas los dedos jugando en la calle? Sí. Imagino que tú eres de esos niños gordillos que salían sin camisa y así. No, papá, me reía mi mañadito. Y con un pico de gallo. La dupla galáctica, haciendo de la suya. Mira. Somos equipo, güey. Combinaciones pedorras. El día de hoy va a ser el reto contra Vivi Vlog. Traemos portero. Aquí este muchacho. Que ya trae su implante también el muchacho. Ahí como lo ven. De hecho, mucha gente que tal vez no conoce a Lenz en el canal de Vivi. Él es una amiga que sufrió una transformación. De hecho está teniendo la fuerza de un hombre. Y se implanta hormonas. ¿Míralo? Oye, ya quítate tú también los zapatos, güey. Bueno. Ah, ya pues, Iván. Estamos calentando. Entonces, ¿cuál va a ser el reto, Vivi? Ya apostamos que es la cena. Sí. El que pierda. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Tiros? El reto es entre Edgar y Benja. No sé cómo quede. ¿Qué traje de tus mejores jugadores? Espérate. No, es que sí traen nivel ustedes. Me imagino que ya tienen tiempo. Mira. Estos muchachos van a acabar lesionados. Mira. Otro que la pasó, abuela. Pues. Es que. ¿Saben qué? Esa portería, súbanla allá arriba, mejor. ¿Sí o no? Sí, se calienta primero. Hay que agarrar un poquito de elasticidad porque estamos muy fríos todavía.
Oye. Ahorita vamos a colgar los goles a Rámulo. Y que anden por los árboles. ¿En esta temporada? Huilotas. No, pero es huilotas. Iguanas también. Iguanas. Okay. ¿Por qué no las cazan mejor así? Con los balones. ¿En verdad? No, pero yo digo mejor. Vamos a calentar y ya ahorita les voy a... ¿Ya lentes? A ver, ¿cómo van a estar las reglas del juego? A ver. ¿Cómo? A ver, alguien diga porque yo no sé. Ok, aquí el reto es Zapatzingán contra el Pochote o contra Santa Rosa, ¿qué Pochote. Es? El Pochote. Contra perfecto. Santa Teresa. Ah, Santa Teresa, yo y Santa Rosa. Lentes va a ser el portero. Digo, no porque seas mi amigo te vas a dejar meter gol. Ah, no. Entonces, vamos a poner algunas distancias, vamos a hacer tiros. Y vamos a ir acumulando puntos, ¿te parece? Ah, entonces seríamos como quien dice equipo tú. Sí. Y yo. Ajá. Vivi Benja. Y Vivi Benja. Y eres el portero, nada más. Mira, y está bien emparejado, te voy a decir por qué. Porque yo, la neta, tengo la habilidad de un pingüino para tirar al balón. Está robado. ¿Eh? Está robado. ¿Por qué está robado? Porque Kimi sabe jugar y tú no. Sí, pues. Por eso te digo, está para los que... Zapatos. No traigo zapatos. Es una ventaja. Es una ventaja. Siento que es su secreto. El arma secreta. Sí, sí, sí. Es bueno. Se marchó. Ya ahorita que nos acomodemos bien, ya les explicamos más a detalle. Híjole. Tengo miedo. Por favor, venga. Primera ronda, señores. Tiro penal. Tiro penal. El elegido es Edgar Pimentel. Vamos a ver qué trae debajo del... Para tomarnos unas por debajo del bigote. Señorita. ¡Oh, señor! ¡Colunó, señor! ¡Señor! ¡El tiro más pedorro del mundo! ¡Ay, Biblia! ¡Ves un efecto así! ¡Santo Dios! ¡Bueno, macho! Ok, entonces... Iván, piensa que la portería está abajo, güey. Los penales son mi especialidad. Fallar. Iván. Es que el otro ya lo quiere tirar como Antuna, Pablo Bolé. Jorge Iván. ¡Ah! ¡Iba bien! Ojalá me salga uno como el de Edgar. Está adelante. Señorita Benítez. Venga, 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 venga. ¡Se tiro! ¡Ay, no! Pero bueno, la ronda va 1-1. Me puso nerviosa. ¿Qué pasó ahí, Vivi? Me puso nerviosa. 1-0. La mirada de lentes, ¿verdad? La mirada de lentes es penetrante. Tienes la mirada del Puma, viejo. Llevamos la delantera 1-0. ¿Por qué le falló? Por la playera. Oye, estoy... ¡Ah, no me puso el corazón! ¡Sí, cierto, güey! No puedo creerlo, estoy carreando al equipo, señores. Voy por mi playera. ¿Tienes alguna expectativa, Vivi? ¿Crees que puedan recuperarse? ¿Qué va a superar la cena? La Iván. Neta, ¿para qué te voy a decir que no? Dedícaselo, Iván. ¿No te pasa que cuando estás en un momento serio y te pasa lo mismo que el antes? Eso no vale. Igualito. No puedo creer, señores, que estoy carreando al equipo. Digo, pues. Pero bueno. ¿Quién ataja? Venga, Lentes. Es nuestro portero estrella. Traemos la del Salazul. Equipo más malo de la Liga Mexicana. Actualmente. En la delantera. Venga, venga. Tengo 6 meses que no juego. Los mejores tiempos. ¡Tira! ¡Sergue! Lo bueno que tú eres defensa. Casi tumban un avión, No, señor. ¿Traes todo el nivel de lentes? Ando en mi prime. Es su etapa de oro. Gira. No, espérate. Gíralo. Pues, campeón. Recuerda aquella start de fútbol con... Este gol, si lo llego a meter, se lo quiero dedicar a Candy. Donde quiera que estés, Candy, te mando un beso. Donde lo quieras, donde lo quieras. Y sí, morros. Venga, venga. Tú puedes cantar. Dale, Real. ¿Por qué sigo corriendo, güey? Man. ¿Necesitas meter un gol? Está muy lejos, no, amor, ya no puedo. Señores, en mi turno. Vamos perdiendo. Estamos ganando. Ah, en mi turno no. No puedo creerlo. Venga. Venga, venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira! Bueno, señores. Digo, a uno le falta fuerza y el otro se pasa. Bueno, la regla de aquí es el que la abuela va por ella, señores. Entonces,
Métele ahí un comercial YouTube, por favor. Es que tú no... ¡Dólar, pues! Fíjate, fíjate, ¿cómo se hace? Ay, no. Venga, Vivi, ¿tú vas a poder, eh? No, no le llego. Sí. Hazlo por las calentanas. Por todas las calentanas. Yo jugaba en cancha rápida. La más chica. ¿Sí? Valió madre que Vivi no jugaba este... fútbol, jugaba voleibol, ya la regalo. Ari. Venga, venga, venga. Venga. ¡Métesela! ¡Ay! Entró. El bar dice golazo. Empate. Adentro, ahora sí, ya. Yo nomás pégale aquí, el balón hace su curso. Un beso, un beso, un beso de la suerte, un beso, un beso. Bésate con lentes. Por eso perdimos. Es el tiro de Vivi, señores. Lo puede lograr. Venga, Vivi. Uno no puede tomarse en serio eso. Dale, amor, no lo veas. No, no.